y hermanas. Después de compartir durante 40 días junto a sus discípulos, Jesús asciende al cielo, pero no sin antes darle una última recomendación a sus seguidores. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Procuremos conocer la sabiduría y vivamos el lema del mes. El Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo. Cantemos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza. Porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Jesucristo se llevó al cielo a la vista de sus discípulos. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se le presentó después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, le habló del reino de Dios. Una vez que comió junto, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo le he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y la fecha que el Padre ha establecido con autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo volvieron a levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantado mirando al cielo? El mismo Jesús, o alejado para subir al cielo, volverá como le había visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. San Pablo pide a Dios Padre de la Gloria que nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Escuchemos.
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a la derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo, ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús declara ante sus discípulos que se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Escuchemos. Si ustedes recuerdan el misterio glorioso, el primer misterio es la resurrección del Señor. El segundo, ¿cuál es? La ascensión. Y el tercero, la venida del Espíritu Santo. Luego sigue otro que después también nosotros podríamos ver. En este contexto, después de la resurrección, se da ahora la ascensión. Cuando la iglesia lo pone, incluso en un misterio, para que la gente común lo rece, para que lo recemos en el rosario, nos está diciendo también que este es uno de los misterios esenciales de nuestra fe, la ascensión. El Señor viene, cumple una misión,
está con sus discípulos, les anima, les guía, nos muestra cómo es Dios. Pero luego también asciende al cielo. Y esto es la realidad que estamos viviendo hoy en este día tan especial. La esperanza de que la muerte no tiene la última palabra sobre el hombre, sobre la mujer, ni sobre ninguna de las circunstancias creadas por Dios. Dios ha vencido la muerte con su resurrección y en su ascensión nos muestra cuál es el camino para llegar hacia Dios y nos muestra también cuál es el destino de cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor. Claro, Él nos promete que no nos va a dejar solos. En ese contexto, entonces, nos ofrece la acción del Espíritu Santo que vendrá sobre cada uno de nosotros. Y realmente es así, esta acción del Espíritu Santo viene y anima a la iglesia. Y en este contexto ya nos vamos preparando para esa acción del Espíritu Santo, que será el próximo domingo, la venida del Espíritu Santo, y con este acontecimiento cerramos también toda la fiesta de Pascua. De manera, mis hermanos y hermanas, que en esta esperanza cristiana de la ascensión del Señor, nosotros nos llenamos de gozo y de esperanza también, porque como yo les decía, se nos abre la puerta del cielo a los que seguimos del Señor, y también no seremos ascendidos, sino que seremos también asumidos por el Señor, que nos llama a la gracia de la plenitud en la vida eterna. Él nos da una tarea muy importante para nosotros los cristianos hoy. Fíjense, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. De manera que vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Realmente, una tarea que la Iglesia ha asumido desde el primer día de este acontecimiento. Y por eso se ha esparcido por toda parte. Nos toca a cada uno de nosotros seguir cumpliendo esa misión, cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Y cumpliendo también la voluntad de Dios. Y la última palabra llena de esperanza. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito, porque a veces hemos perdido la esperanza en estas situaciones tan difíciles que tenemos, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros, Él no nos abandona, Él no nos deja solos en el momento del sufrimiento, sino que sigue acompañándonos plenamente. De manera que vivamos de esperanza y abramos nuestro corazón para seguir al Señor con la convicción de que nunca estamos solos. Que Dios nos bendiga y que su Espíritu siga en nuestra vida hoy y siempre. Amén. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
confieso que hay un solo bautismo para el perdón de sus pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanos, elevemos nuestra súplica con confianza al Señor. Señor Jesús, tú que eres la cabeza de la Iglesia, fortalece a todos los miembros de su cuerpo para que perseveren siempre en tu camino. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Jesús, envía tu Espíritu Santo sobre los gobernantes del mundo para que sepan discernir al momento de tomar decisiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Señor Jesús, te pedimos por tantos pobres, enfermos, ancianos y tristes que necesitan de tu amor y de tu consuelo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Jesús, vela con ternura por las familias, los catequistas y la juventud. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Señor Jesús, te pedimos por cada uno de nosotros, para que al igual que los 11 apóstoles, vayamos al mundo entero y proclamemos el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Presentamos, Señor, a los enfermos, tú sabes quiénes son, a las familias que más están sufriendo, a los pobres, a los necesitados. Rogamos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Acoge nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos. Una espina. Y necesario.
Dios fue elevado al cielo para hacerlo compartir su divinidad. Por eso, con este gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Jesús,
Sepan que estoy con ustedes todos los días del fin del mundo. Aleluya, dice el Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos da parte en los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted, sobre su familia y sus hogares, y les acompañe siempre. Amén. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. De Galilea que está mirando a él.